tarde con el viajero, llegamos hasta Cacatí, nos recibió el intendente Eduardo, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, es una ciudad que viene cargada de eventos, digamos, de actividades para lo que viene del verano, ¿no? Sí, así es, buen día. Primero, gracias por venir, bienvenido a Cacatí. Muchas gracias. Para que disfruten también del paisaje y de lo que Cacatí tiene de bellezas. Sí, en realidad estamos bastante cargados de actividades para este verano y estamos trabajando a conciencia para tratar de dar un muy buen servicio al viajero, ¿no? Al visitante. Es muy comentado lo de las lagunas acá de esta zona, así que es especial para venir a hacer un poco de turismo, ¿no? Sí, totalmente, y turismo gasolero, entre comillas, porque en realidad el costo a comparación de otros lugares seguramente hay mucha diferencia, ¿no? Y además gozamos con un lugar que la naturaleza nos regaló, que es muy, muy, muy lindo. Sí, aparte la tranquilidad y la seguridad también que nos brindan los lugares del interior. Sí, totalmente. Eso es lo fundamental. La tranquilidad es para venir a compartir en familia, entre amigos, sabiendo de que, bueno, acá no hay ningún tipo de problema. Por lo menos hasta ahora, gracias a Dios, vivimos en paz y en tranquilidad y nos protegemos entre todos. Bueno, la temporada se lanzó hace una semana y ¿qué tiene preparado para lo que viene de diciembre, enero y febrero? Bueno, en realidad la temporada se lanzó el viernes pasado con la apertura de la cantina del balneario, que es administrada por el municipio. Y el prolijamiento de la playa, la seguridad para el bañista, y tenemos una serie de actividades para dentro de lo que sea del verano, ya sea en la parte deportiva, en la parte cultural, tratar en lo posible de darle vida y energía a ese lugar tan lindo. En muy pocos días, un evento muy particular que es la entrega de la Garza Dorada, que se premian a personajes de Cacatí, aquellos que se destacaron. Y para enero, el 24, tenemos la fiesta regional del verano, a la cual invitamos a todos aquellos que quieran venir a participar y a pasar dos noches de festivalera, porque no es solamente chamamé, es para gente joven también, así que están todos invitados a que vengan a compartir con nosotros. ¿Y ya hay un adelanto de quiénes van a estar en la fiesta del verano? Estamos trabajando en eso, para traer grupos a nivel nacional y por supuesto también grupos regionales. Bueno, como nos venía comentando, se viene movida entonces la temporada y vamos a estar siempre haciendo unas imágenes acá por Cacatí, que es un hermoso lugar, y le agradecemos por recibirnos otra vez aquí. No, al contrario, el agradecido soy yo por venir a mostrar, porque verdaderamente la belleza que tiene Cacatí, y como siempre digo, no es solamente la belleza natural, sino la belleza que van a encontrar en la calidez de su gente. Así que, vuelvo a repetir, somos una familia grande y tratamos lo posible de brindar lo mejor al que viene de visita. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.